Para hacerse nuevos propósitos en 2024 es importante haber cumplido alguno en 2023. Si puedo apelar a la amplia mayoría de españoles en el nuevo año es porque no me he entregado a las minorías durante el pasado. Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla. Si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira en política. Soy consciente de la enorme responsabilidad que tiene liderar la oposición, más si cabe, siendo la primera fuerza política. Por eso me comprometo con esa mayoría de españoles que sigue creyendo en nuestra nación. Me comprometo con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta. Me comprometo a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles. Me comprometo a construir un país en el que volvamos a caber todos. Me comprometo a trabajar para restaurar en España la concordia, la igualdad y la libertad. Y sobre todo, me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año. Muy feliz 2024.